Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hi, everybody. Good evening. Hello, 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 hello. Hello. Hi, guys. How are you? Welcome. It's a pleasure. I'm happy to see you again. It's a real pleasure to see you again. How are you guys? How is everything? Very, very good. Everything is perfect. Everything is good. All right, all right. Yes. How are you, people? What about the rest? How you doing? How are you? How is everything? I only know that I am feeling how... Here we go again. Okay. You just feel like, okay, I understand. That's okay. Hey, Donelli, hello. Tiempo sin verla. Hace como tres meses que no la vemos. Volvió. Welcome. It's a pleasure to see you again. All right, I have Eric. Hello, Eric. Atilio, hello. René, hello. Tony, Henry, Nelson, Miguel, Marcos, Giovanni, Gianelli, Carlos, Luis, and Edson. Hey, guys. I'm happy to see you today. Yes. Me alegro de verlos una vez más. Los veo con sueño. No tienen sueño, ¿no? No. Okay. Tampoco yo. Okay. Aquí estamos empezando la noche. Es joven. All right. Very good. Okay. All right. I'm glad to see you again. Vamos a practicar unas preguntas más tardecito para que. Greetings. All right. Let me take attendance. Pasaré lista in this moment. All right. Just let me do it. All right. The first person is Alba Quijano Velázquez. She's not here. Aún no está acá. Yet. Okay. Atilio Ernesto Castillo. Present. Hello. Carlos Humberto Villalobos Alfaro. Yoneli Guadalupe Castro Sagastume. Presente. Hi. Edson Stanley Calderón Flores, perdón, López. Present. Eduardo Andrés Galeano Flores. Not here yet. Edwin Giovanni Blanco Mejía. Present. Eric Oswaldo Herrera Calderón. Eric, hello. Ahí está. Josefa del Carmen Campos Meléndez. José Miguel Maza Orellana. Listo. Juan Antonio Elías Flores. Presente. Present. Luis Miguel Corbera Enríquez. Present. Marcos Vidal Umaña. Present. Nelson Orlando Tejada Castaneda. Present. Pedro Alexander Osorto Sánchez. René Alessandro Tereson Rodríguez. Here I am. Ronald Javier Jovel Alvarenga. Sara Luz Rodríguez. Zuleima Rosibel Catalán Carranza. Henry Alberto Pérez Rosales. I'm here. Okay, Julio Cesar Batres Rivas. Present. Hi. Okay. Han faltado varios. Falta uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete faltan. Hacen falta. Okay. Yeah. A lot of people. All right. Excellent. Alba, le pondré aquí. Alba, hello. Le he puesto fire.
All right. Perfect. Okay. Very good. Very good. Very good. All right. We're going to start. We're going to start with a little review of what we were studying yesterday. We're going to vamos a hacer con un pequeño resumen o repaso de lo que vimos ayer. Okay. ¿Qué vimos ayer? ¿Se acuerdan? What did we study yesterday? Do you remember? You guys remember? Yes, our name. Our name. What else? ¿Qué más? El abecedario. Alphabet. Okay, the alphabet. That was the main alphabet. The alphabet was the main topic, right? It was the main topic. El tema principal o el tema de estudio fue el alfabeto el día de ayer. All right. Yes. Well, let's review. Vamos a repasar rapidito, okay? It's the first 10 minutes. Okay. The first. ¿Lo pueden ver? Can you see it? Yes. Yeah, yeah. Dime, ahora la ventana porque hace mucha calor. Yes, yes, yes. A second, give me a second. It is really hot. Hace mucha calor. La ventana. All right. Very good, very good. Vamos. Let's do this. Okay, I'm going to give you, vamos a, iniciamos la primera. The first one is A, okay? A, si aún no escribieron o si no escribieron ayer, la, ¿cómo se pronuncia cada letra? Pues hagámoslo en este momento, tienen la oportunidad de hacerlo. Okay, the first one is A, A, all right? A. A, that's the first one, esa es la primera, okay? Yes, una palabra en la cual podemos encontrar cómo se pronuncia A. Apple. La palabra day. En la palabra day, que es día, se puede encontrar o podemos escuchar a, la pronunciación a, day. Ok, day. La a se pronuncia a. Ayer teníamos muchos problemas con la a y con la i. Ok, tratemos de practicar esa parte. Ok. Hoy tenemos la B, que decía que cerrábamos la boca o los labios los poníamos de esta forma. B, B, ¿ok? Una palabra para esto puede ser book. Es la que le di ayer, ¿ok? Book, book, ¿ok? Y encontramos la pronunciación B, book, book, B, book, book, ¿ok? Next, la siguiente es letter C, ¿ok? Se pronuncia si, con este sonido es si, si, ok. Ese es el sonido de la C, si, si. Un ejemplo puede ser, an example can be, face, que es el que les daba ayer, face, escuchen, face, la I no se pronuncia en este caso, es face, ok, el sonido de la C, ok, face es rostro o cara. También face es enfrentar a alguien en un duelo. Okay. All right. Very good. Then we have letter D. D. Okay. D. The sound is D. 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 El sonido es D. 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 Okay. D. Ese es el sonido. One example can be door. Do. Do. Door. Door. Door es puerta. Okay. Door es puerta. Door. All right. Very good. La siguiente es letter E. 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 Okay. La E se pronuncia como que es la I. Es al revés. Okay. La E se pronuncia I. 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 Un ejemplo puede ser. Engineer. Engineer. Okay, engineer, que es ingeniero, engineer, all right, engineer, that's the letter E. La siguiente, the next one is letter F, la pronunciación es F, el sonido que tiene que hacer es este, okay, F, un ejemplo puede ser leaf, ¿se escucha el sonido al final? Leaf,
leaf. Leaf es hoja de un árbol, ok? De un árbol. Hoja. Ok. Over here we have G, G, G. Ok. La G es G. Google. Por ejemplo, ayer, Google. But today we're going to see dog. Ok. Gu, gu, gu. Escuchen la pronunciación. Es gu, gu. Ok. Dog, dog. Ayer veíamos Google, gu, Google, dog, gu. Esa es la pronunciación, gu. El sonido es gu. Ok. So, la pronunciación es G. Hoy tenemos letter H, H. Ok. La H, letter H es, a veces es muda, ok. Pongamos acá esta. Church, church, H. Church. Ch, ch. Ese es el sonido final. Ch, ch. Ok. Church. Church es iglesia. Ok. Iglesia. Church. Ok. Church. Luego tenemos letter I. La I se pronuncia I. Ok. I. Excuse me. Se pronuncia I. Ok. One example can be. Okay, ahí está. One example can be I identify. Identify. Identify es identificar. Okay, identificar es un verbo. La primera I se pronuncia I. Identify. Identify. Okay, así se pronuncia. Hold on. All right, continuemos. Then we have J, letter J, J, J. Okay, J. One example can be jet. Okay, que es un jet privado, un avión. Okay, jet, jet, all right. J, la pronunciación es J, J. Acá es K, K, okay. One example can be kiss. Okay, kiss. Okay, kiss is besar. Okay, besar. Ese es un kiss. Okay, kiss. K, K. Letter L. Bueno, la L se pronuncia L. L. Extendemos un poquito más. Extendemos un poquito más. La L es L, no L, sino que es L. Okay, L. One example can be. Label, okay, label, label, label es etiquetar o etiqueta, okay, etiquetar o etiqueta, label. Hoy tenemos letter M, que cerramos la boca, M, okay, para pronunciarlo. One example, un ejemplo claro puede ser mom, que es mamá, okay, un poquito informal, pero es bien común, mom, okay, mom, mom, okay. Luego tenemos letter N, la N se pronuncia N, N, ok, one example can be friend, ahí tenemos la N antes de la D, friend, friend, ok, letter O, tenemos la letra O, que se pronuncia O, 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 okay. O. Okay, ejemplo, orange, naranja, okay, o anaranjado, orange, okay, letter P, letter P, la P se pronuncia P, okay, example, person, per, person, person, okay, yes, hoy tenemos letter Q, la Q es Q, okay, Q, tenemos aquí quick, quick es rápido, okay, veloz, eso es quick, rápido, veloz. La R se pronuncia R, R, ok, R. Ejemplo, rice, rice es arroz, rice, ese es un ejemplo, rice,
arroz, ok. Letter S, pronuncia S, el sonido es S. Ese es el sonido, ok. Letter S. One example can be space, space, espacio, el espacio, space, ok. Letter T es otro ejemplo, letter T, es otra letra, perdón, que se pronuncia T, 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 el sonido es T. Okay. Example, toy, toy es juguete, ok, yes. La U se pronuncia U, ok, U, U. Ejemplo puede ser union, ok, que es unión, union, union, ok. La V pequeña o V chica se pronuncia V con vibración en la garganta, V o en las cuerdas vocales, V, ok, V. One example can be vector, ok, es un vector, 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 ok, vector. W, la W is W, W, ok, W. Cow, ok, cow, ejemplo con la W, cow es vaca, ok. La X, number, letter X is X-ray, ok, X-ray son rayos X, ok, X-rays, ok, X-ray, X-ray. And then we have año, que es year. Y, la pronunciación de la Y es Y, Y, y la última es letter Z, ok, yeah. Ejemplo, zoológico, zoo, ok, zoo, ese es un ejemplo muy claro de esto. Un segundo. My apologies, mis disculpas. Yo traje agua, no traje agua. All right, let's continue. Okay, very good, very good. Hicimos el repaso, preguntas. Yo quiero un consejo para las vocales, que son las que realmente nos terminan de dar la vuelta a la cabeza. ¿Cómo es la manera más fácil de poderla identificar y no fallar? No hay ninguna estrategia para hacerlo, Tony, la verdad. No hay ninguna. Y de hecho, si nos metemos un poquito más en pronunciación y en algo que se llama fonética, en fonética existe una no sé cómo, que no recuerdo cómo se llama, pero se llama schwa. Schwa se llama, que es una E invertida, que es una E invertida que toma el sonido de todas las vocales. Por eso es que hay unas palabras que, por ejemplo, acá, si ve usted la identificar en la I, identificar, la segunda I no es I, sino que ya es I, ese sonido de schwa, que lo cambia. En engineer también, acá no se pronuncia engine, tendría que ser engine de acuerdo a la pronunciación de acuerdo al abecedario, que es I, pero no siempre se pronuncia como es así, ok. Es bastante difícil. Acá en la B, si vamos en la B chica, tenemos vector, tendría que ser victor, ¿verdad? Vic, porque es I, la E se pronuncia como I, tendría que ser victor, pero como esta E no toma sonido como E, sino que toma sonido de la schwa, que es de la parte de la fonética inglesa. Entonces, ahí sí. Además hay muchos... Perdón, porque la gente cuando quiere decir zero, dice O. Oh. No, zero. Zero, así se pronuncia, zero. Ajá, pero cuando pronuncian 503, por ejemplo, como el código de área, dicen 503. Ah, sí, así es. La O, perdón, el número cero, el cero se puede omitir. En vez de cero podemos decir la letra O, como la de abecedario. Ok, realmente desconozco la razón por la cual la usan así, pero es común cuando es número de teléfono, es bien común. No decimos cero, zero, decimos O, ok. 503, 503, ok. Los guanacos, 503, no decimos 503, decimos 503.
así somos. Tiene que ver muchas veces con el tema de las vocales, la procedencia de la palabra, y en este caso del 503 es cuando vas, yo he entendido que cuando va solamente al cero, entonces sí se pronuncia como tal zero, pero si va entre medio de alguna numeración, o sea, el número cero como tal entero es que se debe pronunciar así, pero cuando se está dictando, se está diciendo algunas cifras, es que se utilizan entonces la O como tal. ¿Hasta dónde? Sí. En ese caso es opcional. Si usted quiere decir zero, puede decir zero sin problema. Ok, no problem. Or you can say O. Cualquiera de las dos está bien. Y no hay ningún problema con eso. Ok. Pero si quiere sonar un poco más natural, se dice O. Ok. Porque es lo que los americanos usan. No dicen zero, dicen O. Ok. Americans. Y su inglés. Ok. ¿Más preguntas? ¿No? Ok, then. Perfect. Seguimos entonces. Vamos a la presentación. I'm going to show you a presentation. El tema de ahora no es complicado, sino que es algo complejo. Ok, es bastante extenso. Bueno, son dos temas en vez de uno, la verdad. Que tiene mucha relación, estamos relacionados, solo que la estructura es diferente, ¿ok? Pero vamos a ir paso a paso para poder entenderlo bien, ¿ok? ¿Sí? Y recuerden, cualquier duda que tengan, siempre pregúntenme, ¿ok? Porque es necesario que aprendamos y podamos entender y cómo usar diversas palabras, ¿ok? Cuando nos queremos, cuando queremos comunicar. Ahora, vamos, let's do this. I'm showing you, I'm displaying or sharing with you the presentation. Estoy compartiendo con ustedes la presentación, la de este día, ¿ok? ¿La ven? ¿Sí? Ok, haremos un pequeño repaso con unas cuantas preguntas de saludos, de cómo saludar, ¿ok? A alguien. Cuando vemos a alguien, nos saludamos, ¿ok? Bueno, acá tenemos estas que están aquí, que es hello, hi, and hey. Hello es hola. Hi es hola y hey es hola, ok, es lo mismo, solo que se usa en diferentes circunstancias, ok, we use it in different situations. Hello es el más neutral, ok, podemos decir que es formal o neutral. Hi no es formal, hi es bien coloquial, bien común también. Hi, you can say, you can use hi with your friends, hi with your family, ok, con un conocido decimos hi. Podemos decir hello sin ningún problema. Como hello es neutral, no es ni formal ni tampoco informal, es neutral. Okay. En cambio, hi, sí ya tiende a ser un poquito más informal. Hi, pero es lo mismo, hola. Okay. And hey también es igual que hi. Podemos decir cuando vemos a un amigo, hey, 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 hello, hey, hi. Okay. Es lo mismo, all right? Yes. Ahora. Tenemos la pregunta, the common question is how are you. La pregunta común es how are you, que significa cómo estás. Esa es la más común. Pero hay unas otras preguntas también que son similares, que a veces también se usan, en estos casos se usan, ¿ok? Y esas son las que están acá abajito, las que ven allí, las cuatro que ven abajito. Es, how is it going? ¿Ok? How is it going? How is it going? Okay. ¿Qué significa cómo vas? ¿Ok? ¿O cómo va? ¿Cómo va eso? ¿Cómo va todo? ¿Ok? Es prácticamente lo mismo que decir cómo estás. ¿Ok? How is it going? Es how are you. ¿Ok? How are you? Para responder how are you, ¿cómo respondemos? How do you answer this question, people? ¿Cómo responden a esta pregunta? Fine. ¿Ok? Simplemente decimos fine. ¿Ok? We can also say I am fine. Okay. También se puede decir I am fine, si usted gusta, okay. You can simply say fine. Simplemente podemos decir fine o también podemos decir I am fine. Okay. Es prácticamente lo mismo. All right. Well, this is how are you. Les decía que how is it going es cómo vas. Excuse me. Luego tenemos how are you doing? How are you doing? Es cómo te está yendo. Okay. ¿Cómo te está yendo? Okay, ¿cómo estás yendo? How are you doing? Esta how are you doing es especial porque no se pronuncia en inglés.
los nativos no dicen la, no dicen are, ellos no pronuncian are. Okay, ellos solo dicen how you doing. Si no dicen la, no dicen are. Con la, con are es gramáticamente, gramáticamente correcto, pero los americanos o los nativos no usan, no, no usan are. Lo que ellos dicen, how you doing. Así lo usan ellos, how you doing. Okay, how you doing. Sin decir how, sin decir are, okay. Lo correcto es usarlo, pero ya saben qué. Okay. Lenguaje coloquial, así es. Okay. How you doing? Okay, ¿cómo te está yendo? How you doing or how are you doing? Okay? Next is how do you do? How do you do es cómo le va o cómo, cómo te va. How do you do es la más formal de todas. Esa que está ahí que tiene el do y el do es la más formal de todas. Okay, es la más formal. Okay, y luego how's everything es cómo está todo, cómo va todo. Okay, how is everything. Podemos separarlo como decir how is everything o unir el how con el is y how's everything. Okay, para responder esas preguntas simplemente hacemos lo siguiente. Okay, para la primera how is it going, podemos decir it is going well. Okay. It is going well. Va bien, okay. Todo va bien. Okay. Para how are you doing? Vamos a responder. Sorry. Vamos a decir I'm doing well, okay. I'm doing well. Me está yendo bien, okay. Eso es para how are you doing, okay. I'm doing well. Para how do you do, es la misma respuesta que how are you, como decir I am fine. Okay, I am fine, ahí lo pueden ver. Okay, la respuesta es how is everything, es everything. Para esta podemos variar el adjetivo, podemos decir everything is perfect, everything is good, everything is great, todo está bien, todo está perfecto, fantástico, excelente, super, etcétera. ¿Ok? ¿Sí? ¿Yes? Yes, all right, very good, very good. Continuamos entonces, seguimos. Ok. Esos son WhatsApp, si ya es más que todo bastante informal, ¿ok? Es con los amigos o con la familia o con personas de mucha confianza, ¿ok? WhatsApp. En español decimos acá, es como decir, ¿qué ondas? ¿Ok? ¿Qué ondas en español? Así como lo usamos acá, ¿ok? También decimos otra palabra, pero esa ya es un poquito más obscena, ¿ok? No lo voy a decir. También se puede usar así, ok. What's up, Ben? ¿Ah? Creo que no se proyecta el chat, ¿verdad? No se ve. Okay. No, uno tiene que entrar al chat para poder verla. También tenemos que decir, también el WhatsApp también puede significar eso que puse en el chat, ok, que suena un poquito vulgar, ok. Y es muy usado acá en el país. En el país se usa bastante, ¿ok? Y eso es WhatsApp. Eso quiere decir WhatsApp. Hey, what's up, man? ¿Ok? Pero en buenos términos, no como algo negativo, ¿ok? Que quiere pelear. No. ¿Ok? Eso es WhatsApp. What's cracking? What's cracking es lo mismo. What's cracking es como decir que hay de nuevo, ¿ok? Que hay de nuevo. Cracking es quebrar. Así como que cuando está el huevo con un pollito adentro. Crack es romper. Ok, el pollito rompe, entonces el pollito es nuevo, nace. Por eso es que dice, what's cracking? ¿Qué se está rompiendo? Entonces, ¿qué hay de nuevo? Ok, what's cracking? What es lo mismo que what's new? Ok, what's new es que hay de nuevo. What's going on es que hay de nuevo. ¿Qué está pasando? ¿Cómo vas? Ok, yes, ok. Para responder estas preguntas, podemos usar cualquiera de arriba, ¿ok? O podemos decir nothing much. Podemos decir nothing much, que es no mucho, no mucho.
vamos a decir a lot, okay, bastante, a lot, okay. Okay, my life is a mess. Mi vida es un desastre. Everything is normal. Todo está normal. Okay. Diversas formas de responder esas preguntas. Okay. De este lado acá. Ahí lo voy a dejar. Okay. Yes. So what's up es que okay, qué ondas, como decir qué ondas. What's cracking es que hay de nuevo. What's new es que hay de nuevo. What's going on es que está pasando. Okay, es sucediendo. All right. Bien. Let's continue. Seguimos. Okay, y este es, ¿cómo fue tu día? ¿Cómo estuvo tu día? How was your day? How was your day? Perdón. How was your day? ¿Cómo fue tu día o cómo estuvo tu día? Y aquí tenemos la pequeña respuesta. Mi día fue o mi día estuvo. Luego ustedes le agregan cualquier adjetivo. Podemos decir bad, que es mal. Okay. Awful, que es horrible. Good, que es bueno. Normal, amazing, que es increíble, etcétera. Ok, cualquier adjetivo podemos usar ahí. Ok, yes. Very good, very good. All right. Preguntas, questions. Preguntas. No. Ok, then. Perfect. All right, seguimos entonces. Déjame eliminar todo esto que he escrito, lo voy a eliminar. Y seguimos. All right, here we go. Hold on, give me a second. Un segundo. Sorry, it's just it's a bad cold. Okay, vamos a practicar un poco las preguntas que le hice sin verlas. Uh-huh. Tiene que fluir natural. Okay, iniciamos. Let's practice a little bit, just a few seconds. Okay, for a few seconds, por cuantos segundos. Miguel, hello. Okay. Yo, Miguel Massa. Okay. Yes, Miguel Massa. Okay. How was your day, Miguel? I am fine. Yo estoy bien. ¿O estuvo bien? My day was. Perdido. Así se responde. My day was. Mi día fue o mi día estuvo. My day was. Day was bad. Very bad. Really? Why? ¿Por qué? Why? Pesado, ¿qué sería? Heavy, hard. Hard. Heavy. Ok. Ya está, viene chorizo por ahí. Escuché mal. Sí. Ok. Bueno, es que ya comí. No tengo hambre. Pero que está ahí. Ok, Luis. Hello, Luis. Hello, hello. What's cracking? What's cracking? Yes. I don't know what to say. What's cracking es que hay de nuevo, okay? ¿Qué novedad? Me cuenta. Puedes decir. I've been here learning English. Okay. There you go. Okay. René, hello. How's everything? How's everything? Everything is okay, man. How's everything in love?
I am happy with my wife. Okay. I'm happy. I don't know. It's possible, huh? Okay. Yes, it is possible. Okay, very good, very good. Excellent. Thank you very much. Alexander, hello. Hello. How is your family? I'm fine. How is your family? My family is fine. Okay, there you go. My family is fine. My family is perfect. They are happy, etc. Okay. Atilio, hello. Hello. How's work? Very good. How is work? Se oyó cortado. How is work? I don't know. Es como la que les mostré. How is work? Okay. Es como va el trabajo. ¿Cómo está el trabajo? ¿Cómo va? Fine. Okay. Work is fine. You can say work is fine. All right. Okay. Sagastume, hello. Hello, teacher. How are you? I'm so. Do you feel bad? Poquito. ¿Cómo se dice? A little. A little, okay. A little, yes. Thank you. Un poquito se puede decir a little, okay. 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 Ahí lo puse en el chat. O también podemos decir a little bit. O podemos decir kind of a little bit. O se puede decir kind of. Ok. Que es más o menos también. Kind of. Ok. Es más o menos. Thank you. All right. Henry. Hello, Henry. How is your life? Sad. My life is very busy. Really? Busy. Very busy. Very busy. I'm fine. All right. Okay. That's perfect. Okay. Excellent. Hello, Eric. What's up? Fine. All right. Okay. That's okay. What's up? I'm fine. You can say that. No problem. Javier. Hello, Javier. Hola. What are you doing? What? What are you doing? Híjole, ahí sí me cuesta un poco. What are you doing? No la compartí. Es qué estás haciendo o qué estás haciendo. Ahí está en el chat. Ahí la puedo compartir en ese momento. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Me hacen escuchar, es listen class. Okay, I am listening to the class. Okay, very good. Pero luego seguimos con la práctica. Ahora vamos, quiero que todos pongamos atención en lo que vamos a iniciar en este momento, okay? All right, let's do this. Vamos a ir paso a paso, poco a poco, okay? Yes, let's do this. Vamos, démosle. Okay. We start. Let's do this. Possessive adjectives, okay? Es el tema de este momento. Possessive adjectives. Tenía página 16, ¿verdad? Yes, creo que esa es. Okay. Esos adjetivos posesivos. Examples. My house, your car, her sister. Okay? My house, your car, her sister. Mi casa, ahí es, me equivoqué, no le puse la R a your, ahorita se la pongo porque tiene que estar ahí, correcto. ¿No? Hoy sí. Aquí está. Ok, mi casa, su carro o tu carro, y luego el carro de mi hermana, ok.
Bueno, su hermana, perdón. Ahí dice su hermana. Su hermana. Uh-huh. Ok, su hermana. Muy bien. Los posesivos son los siguientes. Aquí están. Ok. Possessive adjectives. Miren lo que aparece arriba. La explicación es muy corta. The explanation is very short. It says, listen to me, listen to me. It says, they express tres cosas, three things. They express three things, okay? Los adjetivos positivos expresan tres cosas. Relationship, okay? Relationship es relación, okay? Relación. Ejemplo, mi hermana, okay? Mi sobrino, mi vecino. Esa es relación, okay? Ya sea de familia o de amistad, okay? O de trabajo, etc. All right? Yes. Esa es relación, okay? Yes, relationship. Eso expresan los adjetivos posesivos. Esa es una cosa. Okay, relationship. Then we have ownership. Okay, ownership. Okay, que es propiedad. Propiedad. También los adjetivos posesivos expresan propiedad. Okay, propiedad es como una casa. Okay, un carro, siempre y cuando exista un documento legal. Aunque no necesariamente, pero usualmente hay un documento legal que respalda la propiedad, ¿ok? Partía de es ¿cómo se llama? Escrituras, papeles de la casa, del carro, etc. ¿Ok? That is ownership, ¿ok? Ownership. Y por último, possession, ¿ok? Possession. Possession puede ser esto, mira, acá tengo el teléfono, ¿ok? ¿Okay? Esa es posesión, ¿ok? My cell phone, mi teléfono o mi celular, ok. Incluso esto que tengo aquí a la par mía también, ok, para los para mí, el ice. Si quieren ice, $1, ok. All right, esa es posesión, ok. Sí, I repeat, possessive adjectives express three different things: relationship, ownership, and possession. Ok, expresan tres cosas: relación, familia, amigos, trabajo, etc. Propiedad, ok, casa, inmobiliario, todo eso, etc. Y posesión. Ok, luego lo vemos aquí abajo. Aquí abajo están a la par de su pronombre, ok, o de su sujeto. Tenemos el sujeto I, que es yo, y el possessive adjective, que es my, me. Ok, me. My significa me. Ok, me. Luego tenemos el sujeto you, que puede ser tú o usted. Ok, en your es el possessive adjective, que significa tú o su. Ok, tú o su. Dependiendo de la forma que lo diga y de la confianza que haya entre la persona y usted. Ok, teacher. Yes. Teacher. No sería, por ejemplo, en mí, es mío. No, mí. Posesivo, mío. Mí. Y your, tuyo. No. No. Es mí. Mi carro. Mi casa, mi tía, mi hermano. My house. Ajá, mi casa. Okay. Si decimos mío, ya nos metemos en una cosa que en otra cosa que se llama possessive pronouns, pronombres posesivos, que es son los hermanos de esto, okay. Esos son, ese es mine es el hermano de my, okay, que son similares. Ese sí ya es mío, okay, mío o míos, que es lo que mencionaba Nelson, okay. Igual que your es yours con s, que es suyo, okay, o de usted. Ok, pero no hablamos de eso en este momento. Hablamos de los possessive adjectives. Esos son, creo que se ven más adelante se ven. Ok, muy bien. Luego tenemos, then we have the subject pronoun he. Ok, tenemos el pronombre o el sujeto he, que es él. The possessive adjective that we have here is his. El posesivo de he es his. Ok, que significa su, pero su de él. Ok, ¿sí? Dice posesivo o muestra posesión para él.
¿ok? Para el pronombre él, o puede ser que no pongamos he en sí, sino que pongamos el nombre como Carlos, o el doctor, o el ingeniero, el enfermero, ¿ok? El policía, el guardia de seguridad. Pero igual usaremos siempre el his para mostrar posesión de esa persona. His girlfriend. Ok, yes. Then we have she, ok, she, the subject pronoun she, que significa ella, ok, yes, ella. And then the possessive, posesivo para she, the possessive adjective para she is her, ok, her significa su. Es lo mismo que he en, his en español. His and her tienen el mismo significado, ok. His is su y her is su. La diferencia es que his muestra posesión para masculino y her expresa posesión para femenino, ok, solamente para una mujer. Siempre en singular, por supuesto, ok, singular. Ahora, let's continue. Then we have it, the subject pronoun it, que es eso, esto, ok, etc. The possessive adjective is its. It's sin apóstrofe, no lleva apóstrofe, ok. Que significa también su, ok, su. Pero este it's es vuestra posesión, o es su de un animal, o su de algún lugar, o de una cosa, perdón. Ok. Yes. Then we have we, the subject pronoun we, que es nosotros. Ok. Yes. Then we have the possessive adjective that is our, okay? Our es nuestro, okay? O nuestra, dependiendo del contexto. Nuestro o nuestra, okay? Yes? Very good, very good. Our. Luego practicamos la pronunciación. They, subject pronoun they es ellos, okay? And there is su. O sus, ok, yes, de ellos, su de ellos, ok, ya, yeah. Very good, pronunciación, pronunciation, this is my, ahí es lo voy a escribir, ok, my, así se pronuncia, my, ok, this is your, ok, this is his, ok, his, this is her, her, that's the pronunciation, this is its, así como está ahí, its, okay, this one is our, our, and their, okay, their, my, your, his, her, it's, our, and their. Así se pronuncian, ok? Very good. Questions, preguntas. Questions, people, preguntas. Give me a second. All right, sorry, let's continue. Preguntas, questions, no? Ok, recordemos, expresan relación, propiedad y posesión, ok? Seguimos. Ahora acá tenemos, look, possessive pronouns plus, sorry, possessive adjectives plus nouns. Adjetivos posesivos más sustantivos. La palabra nouns significa sustantivos. Ok, sustantivos. Aquí coloco una vez más los pronombres posesivos. My, your, his, her, its, our, and their. Ok, y luego coloco nouns. Los nouns son lo siguiente. Ok, we're going to see. Veremos qué son los nouns, es sencillo, ok. Nouns son objects, animals, places, people, and events. Son objetos, animales, lugares, personas y eventos, ok. Esos son los sustantivos, ok. Cualquier objeto, cualquier animal, cualquier lugar,
cualquier persona y cualquier evento siempre y cuando expresemos posesión, relación y propiedad. ¿Okay? Yes. Examples, my mother, okay, my mother. ¿Qué expreso con cuando digo mi mamá? ¿Qué expreso acá? ¿Relación, propiedad o posesión? My mother. What am I? Relationship. Okay, okay. I am expressing relationship, okay? My mother, relationship. When I say our car, cuando digo nuestro carro, what am I expressing? ¿Qué estoy expresando? Am I expressing relationship, ownership, or possession? Ownership. I think ownership. It's ownership. Ownership, right? Es propiedad, okay? Coronavirus está matando. Okay, sorry, people. Pero también puede ser posesión. Exactly, exactly. También puede ser posesión, por supuesto. Yes. Okay. En el caso de propiedad, siempre que le respalda un documento legal, aunque no es siempre, necesariamente que sea así. Pero, okay. Then we have her dog, que es su perro. Okay. Her dog. What am I expressing? Possession, relationship, or ownership? Maybe possession. Ok, maybe possession. También se puede con propiedad, porque a veces se consigue un documento legal para un animal. Ok, depende del proceso y el país también. Ok, yes. And their restaurant, su restaurante. Ok, their restaurant. What am I expressing? Relationship, ownership, or possession here? Ownership, right? Ownership. Ok, very good. Company. Okay. Exactly. Entonces, so after, después, after the possessive adjective, después del adjetivo posesivo, we use nouns. Usamos los sustantivos, que pueden ser objects, animals, places, people, or events. Okay. Objetos, animales, lugares, personas, también eventos, etc. Y otros más. Okay. Sí. También puede ser comida, vegetales, frutas, prácticamente todo lo que se puede ver. ¿Ok? Muy bien. ¿Preguntas? ¿People? ¿Questions? Ok. I'm going to give you one example. Daré un ejemplo de cada uno, ok, de los objetos. Y sencillo, ok. Solo con my. Iniciamos. My cat. Ok. My cat. Mi gato. All right? My cat. Mi gato. Me acabo de ser objeto. Sorry. Ok. My. I don't know. I am thinking. My car. Okay, yes, peine, okay. My comb, yes, peine. My cat, decimos acá, animal. Lugar, un lugar, my clinic, okay. My clinic, people, que es personas, my brother. Eventos, my party, okay, mi fiesta. Okay, así podría ser, okay. Ahí puede variar, en vez de my, podemos usar cualquiera de los que están acá en amarillo, si los pueden ver, ok. Podemos usar cualquiera de estos, dependiendo la persona a la cual le vamos a dar la posesión, ok. Yes, ¿entendemos? ¿Sí? Tengo una pregunta. Y yo una respuesta. una cuestión. Ok. En el caso de place, se refiere a lugares, ¿verdad? Sí, claro. Pero hablamos específicamente escuela, clínica, restaurante. Pero si yo me quiero referir a una, tendría que ser dirección sería Andrés, ¿verdad? Andrés. Mm-hmm. En este caso no lo podríamos poner en los sustantivos, en no. Sí.
Como le dije, que sería my Andres y El Salvador. Dirección a Andres en sustantivos. Sí. Ok. Como le digo, hay más sustantivos, no solamente son estos, son los animales. Es lo más común y lo más simple de explicar, objetos, animales, lugares, personas y eventos. También está la comida, también están, bueno, es que prácticamente todo lo que se puede ver, es un sustantivo. Okay. Sí. Right. My backyard, my restroom. Exactly. Like everything pretty much. Okay. My money. Okay. All right. Very good. Seguimos. Okay. Acá tengo un listado de sustantivos, así como pueden ver, con, bueno, una categoría más bien de cada uno. Objects, animals, people, and places. For objects, we have car, cell phone, watch, TV, backpack, laptop, job, food, ID, pencil, book. Animals, I have dog, cat, turtle, hamster, snake, pig, chicken, parrot, rat, bird, owl. People, sister, brother, mother, father. Okay, guessing. Niece, nephew, doctor, lawyer, grandmother, and girlfriend. Places, clinic, store, business, shop, beauty salon, barber shop, dairy store, house, apartment, lands, restaurants, etc. Okay. My lands. Sorry? My lands. My lands, yes. Mis tierras, mis terrenos. I feel rich person. What okay. Is backpack. Es backpack, mochila. Ok, muy bien. Veamos acá. Tenemos en objetos, ya sabemos todos, hay preguntas de alguno. Car, cell phone, watch. ¿Qué es watch? ¿What is watch? Reloj. Ok, reloj, right? Yes. Ajá. Ok, backpack, digamos que era mochila, ok. Yes, laptop, fácil, job. What is job? My work. Job es empleo, okay. Empleo. O trabajo. Identificación. Food, comida, ID es identificación, okay. Pencil es lápiz, and book es libro y también, bueno, como verbo diferente. Okay, animals. Tenemos dog, cat, turtle, hamster, snake. What is a snake, people? Serpiente. Vale, y una tarea de matemáticas la hiciste. No la hicimos. Ya le va a ir mal. Si no la hizo, le va a ir mal. Oh, no. Ok. Eso es lo malo de tener hijos. Creo que es su hijo. Las tareas. El mío ya casi va a la escuela, así que. Oh, no. Pero bueno, all right, continuemos, seguimos. En people, grandmother está mal escrito, ¿verdad? Sí, ya lo acabo de ver. Thank you, gracias. Ya lo revisamos ahí, ok. Vamos con pig es cerdo, ok, Peppa Pig, ok. Chicken. Es pollo, parrot, loro o perico. Rat es los diputados, perdón, ratas. A bird son las aves, ¿ok? Yes. Punto por y eso. Por último tenemos owl, que es búho, ¿ok? Búho. Owl. People tenemos sister, brother, mother, eso es fácil, ¿ok? Cousin es primo, niece es sobrina, nephew, sobrino, ¿ok? Si no sabíamos, pongámoslo ahí. Niece, primero es sobrina, nephew es sobrino, doctor, lawyer es abogado, grandmother, que está mal escrito. Ok, es abuela, grandmother, es la, no lleva la N, la R. Ok, esta N, elimínenla. Ok, and girlfriend es novia, ok. Luego en lugar tenemos clinic, store es tienda, business es negocio, shop puede ser shop, people, escuchemos,
Shop puede ser tienda o también puede ser un taller de reparación, ya sea de refrigeradoras, de teléfonos, de carros, de motos, etc. ¿Ok? Solo ponemos, para especificar, ponemos antes de qué es el taller. Car shop, ¿ok? Taller de carros, de motorcycle shop, taller de motos, cell phone shop, etc. ¿Ok? Sí. Beauty salon es salón de belleza. Barbershop es barbería. Dairy store es un lácteo. ¿Ok? O tienda donde venden queso, crema, todo eso. Dairy es lácteo. The house, casa, apartamento, tierras o terrenos en restaurants. Y abajo pueden ver un ejemplo. Dice acá en her watch. How old my girlfriend and his restaurant. ¿Ok? Yes. ¿Ya? ¿Sí? Questions, people. Preguntas. My cattle. Mi ganado, dijo. My cattle. Ese es mi ganado. Es que tengo ayuda, porque lo que no entiendo lo voy ayudando. Pero no, aquí no dice ganado. No puse ganado. No, yo estaba pensando en eso. Estaba tomando más ejemplos. Por si ustedes no sabían, lo pondremos en objeto. No, ¿en qué lo ponemos? Claro, es animales que he ganado, vacas. Pensando en su ganado estaba. Ahí está. Yeah. He's thinking in women. No, es ganado, ganado. Okay, lo pensé después que dice my girlfriend. My car. Bad man. Es un hombre malo, ¿ok? Ok. Puede ser que no se casan las mujeres con ustedes. Sorry, lo habla el divorciado. Oh, no. Por dos. Oh, no, ok, celebremos. Ok, bien, preguntas, people, questions. Porque vamos a la hora de la verdad. Sus ejemplos. Ya estoy tomando. Ok, vamos a la siguiente parte donde explico más bien cómo construir una oración usando verbos y luego el posesivo y luego el objeto o el sustantivo. Ok, que es la siguiente diapositiva. Es esta que está acá. Ok, miren, acá ahí está la estructura. Ok, he puesto ejemplos con my. I have examples for my, her, their, and its. Ok, luego los leemos. Possessive adjectives, acá está, para formar una oración afirmativa, ok, también negativa, se inicia con sujeto, ok, pero acá solo veremos afirmativas, ok. Dice, es sujeto más verbo más el possessive adjective, la P y la A significa possessive adjective, más el complemento, ok, complemento se refiere a sustantivo. Example, I cook dinner for my mother. Ok, cocino la cena para mi mamá. Ok, para mi mamá. Cook es cocinar. Ok, dinner es cena para mi mamá. Ok. Bien. Recuerde, se forma con el sujeto que es I, luego el verbo. Ok, luego el complemento del verbo. Puede ser dinner, vegetales. Acción. No, lo que se hace, ok, es el complemento del verbo, que puede ser vegetales, pollo, carne, pescado, etcétera. Luego, ¿para quién va dirigido? Ok, usamos el posesivo, possessive adjective, y luego la persona, ok. Yes. All right, then we have an example with her, un ejemplo con her. Misma estructura, ok, sujeto, verbo, el posesivo y luego complemento. Dice, she loves her husband. Ella ama a su esposo, ok. Her husband. Husband es esposo, ok. Ella ama a su esposo. Luego tenemos un ejemplo con their, que es con they. Their, que es su, de ellos. Un segundo. Necesito agua. Sorry, let's continue. Continuemos. Example, misma estructura, ¿ok? La estructura es la misma.
La estructura es la misma, ¿ok? They play soccer with their friends. Ellos juegan fútbol con sus amigos. With es con, ¿ok? La última, it's, a esta pongámosle un poquito más de énfasis. Dice, misma estructura, ¿ok? The dog eats its food at night. El perro come su comida en la noche. Como dije, it's vuestra posesión o expresa posesión hacia animales, lugares o cosas. ¿Ok? All right. ¿Sí? ¿Ya? Como es un animal, se le debe de poner el artículo. ¿El artículo? ¿Cuál artículo? The dog. Ah, sí. Como es un animal, se le pone its. ¿Qué es este? The dog eats food at night. Yes, okay. Los adjetivos, the possessive adjectives aquí están, okay, con su respectivo sustantivo. Si los pueden ver para poner un poquito más de énfasis ahí. Okay, lo pueden ver. My mother, her husband, their friends, and its food. Si notan, después del posesivo, siempre usamos un sustantivo. Ok, no podemos dejar el possessive adjective sin un sustantivo. Ok, no se puede, eso no estaría correcto. Sería un fragmento, algo incompleto. Ok, preguntas. ¿Cómo traduce la última? ¿El perro come su comida en la noche o de noche? Uh-huh. En la noche. Ambas pueden ser, de noche. ¿Ok? ¿Ya? ¿Sí? Ok, muy bien. Es hora de la práctica. Chingada, man. Relax. Acá está. Dice, can you, your turn, tu turno. Can you provide examples using possessive adjectives? ¿Puedes proveer ejemplos usando adjetivos posesivos? Ok. Vamos a escribir tres ejemplos con tres diferentes adjetivos posesivos. Vamos a escribir, luego vamos a leer. ¿Ok? Vamos a usar, usemos I, si quieren, o usemos otro. Usemos los siguientes verbos, los más comunes, ¿ok? Que son fáciles. Watch, que es observar o ver. ¿Ok? Sleep, que es dormir. ¿Ok? Y pongamos uno más, que es beber, drink. Okay. Escribamos tres ejemplos, ok. Uno de cada, un ejemplo de cada uno, ok. Tres ejemplos. Y incluyamos el adjetivo posesivo, también el sustantivo, ok. Démosle. Estaré 4 minutos. 4 minutes. En eso consigo un poquito de agua. Discúlpeme. Dele. He regresado, regresé. ¿Tenemos los ejemplos?
Yes, we finish. Maybe Mauricio drink his water. Okay. Yes. Yes, si usamos he is he o she, pongámosle una S al verbo. Excepto drinks. Watch. Drinks. Así como lo pondré acá. Excepto watch. Watch si le pone S. Okay. Yes, madre. Luego veremos esas reglas, ok. Las veremos otra semana, creo, si no me equivoco. Entonces, si usamos she, he, o si usamos también it, esa es la persona, pongamos la S al verbo. Así como está. Acá. Mauricio drinks his water. Drinks. Mauricio drinks. Drinks? What his I say? Huh? What I say? I say drink? Sí, sin S lo digo. Ah, ok. All right. Mauricio drinks his water. Drinks. 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 Not drinks. 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 No. Drinks. Drinks. Con la K S. Drinks. 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 A little complicated. Terminamos. Did you guys finish? Compartimos entonces ya. Veamos lo que ha terminado. Yoneli, comparta. Usted la veo con ansias de participar. Ok. Number one, mm-hmm. I watch movies with my dad. Mm-hmm. Number two, my friend likes to sleep a lot. And three, he drinks orange soda. La última. le faltó el de possessive adjective, le faltó. No lo incluí. Oh. I'm sorry. Okay. Continuemos. Julio, comparta lo que tenga, Julio. I watch Game of Thrones. I watch in my TV Game of Thrones. Okay, I watch Game of Thrones on my TV. On my TV. Uh-huh. Okay.
Victor is lit in his free day. Okay. Duerme en, sleeps in his what, sorry? In his? In his free day. Su día libre. Okay. Yes, yes. Free day. In his free day. Free day. Cynthia drink her Coca-Cola. Okay. And Cynthia, dijo Silvia. Cynthia. Okay. Drinks her soda or her Coca-Cola. Okay. Edson, hello. Hi. Number one. My watch TV for night. Perdón. La number one. My watch TV for night. Mm-hmm. No. No. Dijo my watch. Mi reloj. Ajá, sí, tiene que ser. No lo estoy pronunciando bien, sería. Ajá. Sería my watch. No, no, es que watch es observar. Ver. Watching. Ajá. Ver. My watch TV for night. No. Pero sería que yo no estoy pronunciando bien. Está incorrecto, porque usted dice my watch. Eso quiere decir mi ver. Mi observar. I am, tiene que ser. Ajá. I watch. En este caso sería I am. No, watch TV for night. Pero falta, ahora omitió el adjetivo posesivo, que es my. Ajá. Sí. La siguiente sería, bueno. She lives with clothing, creo que sería. Y la number three sería, they drink in war. They drink in war. At. They drink, repítalo. They drink at their work. Their work. Their work. Okay. Ellos beben en su trabajo. Okay. Thank you, Edson, very much for your participation. ¿Alguien más? ¿Otro voluntario? Okay, Eric, thank you. They watch the game with their girlfriend. Uh-huh. And I sleep in my big bed. Mm-hmm. And you drink beer with your friends. Okay, there you go. Thank you very much. Pidamos la ayuda a Giovanni. Giovanni, hello. I watch my favorite TV program every day. She sleeps in her bed all night. He drinks his glass of milk in breakfast. ¿Repite la segunda? She sleeps in her bed. It's okay. All bien. Night. Okay, sí, está bien. Escuché mal. Okay. Continuemos acá con yes. Javier, hello. Hola, sí. Ok, compártelo. No sé si estoy bien. Sería, mi frase sería. Perdimos conexión, Javier. Lo perdimos. Hola. Hola. ¿Se escuchó? Yes. Se escuchó. Repítalo. ¿Ah? Repítalo. Okay. Sería that my favorite drink. That is, esa es, ¿verdad? That. Ok, siguiente, next. That my favorite drink. Uh-huh. Sí, hasta ahí. No sé si estoy bien. Okay. It's okay. Thank you very much. Henry, can you please share what you have? Thanks. I watch the hour in my watch. Mm. They sleep in my house. Mm-hmm. And I drink beer in my jar.
Okay, I drink beer in my jar. Okay, genial. Excellent. Sigamos, continuemos. Salud. Salud. Okay, Atilio, comparte Atilio. I watch TV for my brother. Chip sleep in the afternoon. I drank coffee with my dad. Okay, I drank coffee with my dad. Very good, very good. Thank you very much. Michael, Miguel, Mesa. Vamos a ver. She watched her chip sink. She watches, sorry. She watched her chip sink. No le escucho la última. Sheepskin. Dígale en español lo último. Barco hundirse. Ella mira su barco hundirse. Okay, repítalo. She watched her sheepskin. Okay, her chip sink. Her chip sink. I want my bed to sleep. Repítalo. I want my bed to sleep. I want to sleep. I want my bed to sleep. Bed is bed. Como la cama, dice, you know. Ajá. Yo quiero mi cama para dormir. Okay, I want my bed to sleep. To sleep. Uh-huh. La última... They drink their beer. Okay, they drink their beer. All right. Their beer. Okay, very good. Dejamos hasta acá. Nos faltó que participaran Nelson, Tony, Marcos, Luis Miguel, René. Okay, y que alguien más. Bueno, luego veremos. En la próxima tanda participan. Okay, very good. Ahora, vamos a la parte número dos. Segunda parte de la clase, un tema también diferente. All right, ¿qué es este que está acá? Es possessive form of nouns, la forma posesiva de los sustantivos o de los nombres. Ok, forma posesiva de los nombres o sustantivos. Ok, vamos. Para esta, for this part, para esta parte, we use apostrophe S and es apóstrofe. Usamos esa comita que está arriba, que se llama apóstrofe, también apóstrofo, ¿ok? Y se usa la apóstrofe y la S, o también se usa la S y la apóstrofe, ¿ok? Aclarando, esto que está acá significa de, ¿ok? En español, esa comita y esa S significan de, ¿ok? De. Al igual que los possessive adjectives, esto que está acá muestra posesión, relación y propiedad. Lo mismo, ¿ok? Solo que en este caso ya no usamos my, ¿ok? Sino que usamos una persona y luego el objeto que la persona posee, relaciona o tiene propiedad sobre, ¿ok? Muy bien. Ahí está. Apóstrofe es, ¿ok? Or es apóstrofe. Ok, hay diferencia, ya les muestro cuál es la diferencia entre estos dos, ok. Acá está lo mismo como les mostraba anteriormente. We use apostrophe S or S apostrophe to express possession, relationship, and ownership. Lo mismo que lo anterior, ok. Solo que la estructura es completamente diferente. Veo un mensaje. Ok. Hold on. Sorry, ok. Seguimos. ¿Alguna vez habían visto esto? ¿No? ¿Nunca habían visto eso? Esa. Deme un segundo acá.
sleep on your couch all day. Okay. Muy bien. Okay. Look al ejemplo. Look at the example. Vean el ejemplo. I drive. Drive es manejar o conducir. Okay. I drive my father's. Escuchen la S. La S se escucha, okay, se pronuncia. My father's car. I drive my father's car. Les comentaba que la apóstrofe y la S o la S de apóstrofe significa de en español. Ok. Entonces, ¿cómo sería esta oración en español? Yo conduzco el carro de mi papá. Ok. Manejo o conduzco ambas cosas o ambas están bien. Ok. Yo conduzco o manejo el carro de mi papá. Ok. El carro de mi papá. My father's car es el carro de mi papá. ¿Ok? Que es como que se escribiera así, de esa forma que está en azulito. Si lo ven ahí en azulito. I drive the car of my father. Sería como se dice en español. ¿Okay? Así literal. Lo que está ahí abajo en azulito también está correcto, solo que no es muy común. No se usa mucho. ¿Ok? No se usa. Cuando dice I drive the car of my father. Yo manejo o conduzco el carro de mi papá. Ok, usamos palabra por palabra. Aunque eso no es muy común, casi no se usa. Es muy, muy raro verlo. Ok. Pero sí son correctos. Sí, es correcto. Aunque se ve más que todo en libros. En libros. Exacto, por eso le decía, porque pues la mayoría pues están así casi que parte por parte. En el libro se ve así. Okay. Okay, muy bien. Okay. Continuamos, seguimos. Look, she wants to buy her parents' house. Wants es querer, buy es comprar. Ella quiere comprar la casa de los padres. La casa de sus padres. Parents es padres, okay, la mamá y el papá. Okay. Ella quiere comprar la casa de sus padres. She wants to buy her parents' house. Noten la diferencia en la apóstrofe y la S. ¿La pueden notar? Va después. Va después. En el ejemplo anterior lo pusimos en la apóstrofe y luego la S. Y en la siguiente pusimos la S y luego la comita. ¿Ok? ¿Por qué? En la primera solo hablo de mi papá, que es uno. En la segunda hablo de mis padres, que son dos. Claro. ¿Ok? Si pusiéramos el apóstrofe antes de la S en parents, entonces hablaríamos solamente de un padre, que sea la mamá o el papá, pero solo uno, ¿ok? Luego explico esto con más detalles, ¿ok? Ahorita solo en general. Y si lo ponemos literal, palabra por palabra, sería como está en lo azulito, ¿ok? She wants to buy the house of her parents. Ella quiere comprar la casa de sus padres, ¿ok? ¿Sí? Yes. Ok, continuamos. Acá está unos ejemplos que esto aparece en el libro, ok. Possessive nouns, our teacher's name. Our teacher's name es el nombre de nuestro maestro o de nuestro profesor. Pedro's address, la dirección de Pedro. Melissa and Dora's last name, ok. El apellido de Melissa y Dora. Ok, eso aparece en el libro. Ahora, unas cuantas reglas para poder entender un poquito más en cómo se usa esa apóstrofe y esa S, la S y el apóstrofe. Ok. Primero es este que está acá. Dice agrega, add es agregar. Dice agrega la apóstrofe y la S a la mayoría de sustantivos singulares o nombres. Ok. Esa es la primera regla. ¿Ok? ¿Sí? Singular y plural. ¿Ok? A la mayoría de nombres como Mauricio, Atilio, Miguel, Alba, etcétera,
se le agrega la comita, la S, y luego el objeto, la persona, animal, cosa, cualquier que en la cual queremos expresar este, posesión, relación o propiedad. ¿Ok? Eso es con los nombres. Acá está. Names. Esos son nombres. Y dice acá singular nouns, que son los sustantivos singulares, como el doctor, la doctora, la enfermera, el enfermero, el piloto, etc. ¿Ok? Pero les muestro acá. Miren. Ahí está. Y sigue de. ¿Ok? Dice sister, doctor, mom, Juan, Cecilia, Julio. ¿Ok? Con la apóstrofe es, como dije, ¿verdad? Que es singular, como dije, ¿verdad? Que acá es singular arriba. Sister es solo una, doctor solamente una, mamá solo es una, Juan no se puede contar, ¿ok? Cecilia no se puede contar, tampoco Julio. ¿Ok? Iría de esta forma, como lo ven ahí. Sisters, ¿ok? Doctors, moms, Juans, Cecilias, en Julios. ¿Ok? No sé si han visto en las salas de belleza que comúnmente tienen un apóstrofe y una S en los nombres. Casi la mayoría de salas de belleza le han puesto la comita al nombre de la persona y luego la S, ¿sí? ¿La han visto? ¿No? Yes. Yes. En muchas salas de belleza lo ponen así, ¿ok? Eso muestra la posesión, ¿ok? Por ejemplo, si digamos que Dionelis tiene una sala de belleza, le pondría Dionelis Beauty Salon. ¿Ok? Así sería. ¿Ok? Así lo ponen. ¿All right? Que es la sala de belleza de... ¿All right? Very good. Ahora. ¿Preguntas de esto? Entonces, prácticamente sería esa opción para una. Sí, sí. Singular. La otra después para plural. Ok, sí. Aquí veremos, ok, no se preocupe. Si es singular, se le pone el apóstrofe antes y luego la S. Ok, apóstrofe S. Ok, sí. Muy bien. Otra regla es, acá está. For plural nouns, para sustantivos plurales, add apóstrofe S. Agregamos la S y luego el apóstrofe. Ok. Siempre debo observar. Tenemos unos ejemplos, teachers, que es maestros, ok, plural, students, alumnos o estudiantes, secretaries, secretarias, parents, padres, twins, twins es gemelos, ok, engineers es ingenieros, employees, empleados, employees, empleados o trabajadores, ok, si pueden notar, todos están en plural o todos están con S, excepto secretaries, que se le ha cambiado un poquito la estructura ahí de la letra final. Iría de esta forma. O básicamente solo le ponemos el apóstrofe. Si es plural, solo le ponemos la comita, ¿ok? ¿Sí? Si es plural. Si es singular, va la comita y luego la S. ¿Alright? Muy bien. Teachers. Y la pronunciación es la misma, ¿ok? Acá no. En la que vimos anteriormente, no. Ok, acá es singular, es sister, y acá con la S, con la apóstrofe S, se pronuncia la S, sisters. Ok, doctors, moms, Juans, Cecilias, Julios, ok. Y acá en este caso no, como es lo mismo, ok, no se pronuncia. Entonces, teachers, students, secretaries, parents, twins, engineers, and employees. Ok, ¿sí? Ok. Perfecto, excelente. Esta dice la número 3. Número 3 es para nombres que ahí dice, nombres que terminan en S. ¿Ok? Nombres, no sustantivos, los nombres. ¿Ok? Tenemos aquí alguien que termina con S, su nombre. Vamos a ver. Ah, sí, tenemos a Luis. Solo Luis, creo. ¿Sí? Ahí. También está Carlos. Iris. Ajá, Iris también, Iris. Ok, Elías, ¿cómo está él? Cuando Elías es nombre, se ocupa. Ah, pero eso es apellido, ¿verdad? El mío, sí. Qué raro. Se pone apellido, Elías. Hay nombres bien raros, ¿eh?
Súper raro. Ejemplo, Dionelli. No, no es feo, no dije que era feo. Dije que es extraño, es raro. Dice que una pequeña cosa. Tuve un alumno que... Thank you. Ok, no problem. Tuve un alumno que se llama... Bueno, no fue mi alumno, sino que asistía a la institución. Ahí lo puse en el chat. Su nombre era El Friend. El Friend. Y yo siempre que lo veía le decía, ¡hey, el amigo! El Friend, el Friend. Barras. El Friend. Nombre bien extraño. Bien extraño. ¿De dónde sale? No sabemos. Okay. Yo tengo uno que se llama Polidecto. Poliducto, así como lo... No, Polidecto. Qué raro, ese nombre está raro. Está bien raro. Escribilo, compañero. Así se llama. Tilín. No sé, así de malo. Okay. Tenemos un tilín. Así tenemos un tilín. Y el de la suerte. ¿Sí? Polidecto Antonio se llama. Sí, el nombre más extraño. Ok. Sí, sir. Plutarco. Eso no existe. Creo que, hice, creo que ahí se equivocó la muchacha de la alcaldía. No podía escribir. Carlos, ¿y eso es Plutarco qué es? Es un nombre. Y es Plutarco. Y existe. Tuve un licenciado nombre, en la universidad que se llama Plutarco. Eso, es un nombre. Ok, qué raro. El hijo Plutarquito. Plutarco. Solo Dios sabe, compañero. Lo más seguro que recibió bullying cuando estaba más pequeño, Plutarco. Y si usted hubiera sido el maestro, peor todavía. No diré nada, mejor. Así dejémoslo hasta allí. Ok, mire, observemos acá con los que tienen S o que terminan en S. Acá tenemos justo lo que estamos ahí. Carlos y Marcos y Luis. Carlos, Marcos, Lucas, Jeremías y Ulises y Luis. Ok. Se le puede agregar el apóstrofe, sí, se puede mostrar posesión, ok. Acá, acá están, ok. Carlos, solo que se pronuncia una extra S cuando se la colocamos, si no, no, ok, aquí están, miren, ejemplos. Sería como decir que hay dos Carlos, es Carloses, ok. Carloses, ¿ya? Carloses, Marcoses, Lucases, Jeremíases, Ulíseses, y Luises. ¿Ok? Le agregamos la extra S como que le estemos diciendo que hay dos Luises. Es como decir así, miren, Lu y Luises. ¿Ok? Luises. Luises. Ulises. ¿Ok? Ulises. Ulises. All right. Así sería. ¿Ok? Muy bien. La siguiente parte es, hay unos sustantivos que son irregulares, ok, por ejemplo, bueno, solo son cuatro, tenemos acá, es person, child, man and woman, persona, niño, hombre y mujer, ok, que en su forma plural no tienen S, ok, o no se usa una S cuando son plurales, solo se usa otra palabra, que es cambia. Ahí está. Ok. Podríamos decir persons. Ok. Persons. Si es... Persons es singular. Childs es singular. Men's es singular. And women's es también singular. Si lo ponemos en plural, iría lo mismo, la misma regla, pero cambiaría la forma de la palabra. Peoples ya son personas. Peoples. Children son niños. Men son hombres, en women son mujeres. ¿Ok? Sí. Pero no entendí. Ambas están bien. Sí, sí, sí. La segunda la cuestión, y la tercera columna están bien. La cuestión y... es que persons es solo una persona. ¿Ok? Y es una persona singular. En peoples, si ven, cambian la palabra cambia, pero la apóstrofe y la S se permanecen ahí, no se mueven. Porque lo que cambia es la palabra en plural. Acá ya no es personas, sino que son personas. ¿Ok? Plural.
Igual acá, childs. Childs es niño, solo uno, ¿ok? Un niño. Y children son niños. Men con A es un hombre, ¿ok? Singular. Ya cuando está con E, son hombres, es plural. ¿Ok? Men's. Lo mismo con mujer, mujer, acá woman es mujer con A. Y acá la pronunciación es diferente, es women. Women es plural, son mujeres. ¿Ok? Any women. ¿Sí? ¿Por qué se pronuncia acá women y aquí women? ¿Por qué el cambio de O a I? Sí, sí, esa es buena pregunta. Lo ponemos, lo decimos así. Ese es normal, como está ahí. Este, la W y la O cambian a W, o más bien we, así como está ahí. Women, ¿ok? Ese es para diferenciar el singular y el plural. Woman es singular, uno. Si decimos we, women, ya hablamos de dos, tres, cuatro, etc. En el caso de men, no. En ese no se ha hecho ningún cambio. Lo que tenemos que entender en este caso es, tenemos que entender el contexto. ¿Ok? ¿More questions? ¿Más preguntas? Entonces la... Como person y persons sería lo mismo. Porque person es la palabra en sí. Ya persons con la apóstrofe S está mostrando posesión. Luego después de eso usamos un sustantivo, ya sea el objeto, animal, persona, lugar o evento, para poder mostrar la posesión. Y ya con people hablamos la posesión de todo. Las personas. Okay. Personas. Yes. Seguimos. El último creo que es más sencillo. Ya es la, se usa esta estructura que mostré antes. Es esta que está acá. Esta que está en azul. Esa es la que usamos ya en el último. Ok, aquí se lo tengo. Ahí está. ¿Qué es, for, o, es para objetos inanimados? Ok, para eso usamos the espacio of the espacio. Ejemplo, eso es para objetos que no se pueden mover, ok, o cosas inmovibles. Por ejemplo, the door, la puerta, ok, la puerta de la casa, the door of the house, ok, la puerta de la casa. No puedo decir yo the door's house. Or, perdón, no puedo decir de house door, house's door. Eso no está bien. No puedo decir yo house's door. Eso no está correcto. Ok. Porque recuerden, con el apóstrofe y con la S mostramos posesión, relación y propiedad. Pero una casa no puede poseer algo, ok. O sí. Claro. Ajá. ¿Cómo? O sea, puertas. Okay, no, right. Eso sería así. Así se pasa, lo seguimos con lo mismo. El piso of the hospital, el piso del hospital. The window of my room. Okay, la ventana de mi cuarto. Y así podemos seguir avanzando y escribiendo más. ¿Ok? Yes. ¿Ya? ¿Sí? Preguntas. Entonces, de todo lo que hemos visto. En la relación de objeto con objeto, se, pues, se usa cada palabra como tal. No, no hay contracción. Exacto. No hay. No hay. Y si lo logran ver en algún texto, en alguna canción, lo van a escuchar. Ok, es aceptable, he visto, yo lo he visto, ok, lo he visto así como, como con el apóstrofe, pero no es correcto gramaticalmente hablando, ok, se puede usar, es coloquial, es aceptable, es estándar, ok, pero no quiere decir que está correcto, ok, pero la gente lo usa de igual manera. Yes. ¿Más preguntas?
No. Okay. Perfecto. Thank you. Okay. Vamos. Tenemos acá. Antes de ir a otra parte, vamos a irnos al libro. Acá en esta parte del libro, vimos lo primero, ¿verdad? Acá está lo que vimos ahora. Vimos los posesivos y los posesivos, bueno, ambos posesivos, pero diferentes, ¿ok? Ahora dice la parte número 5, part number 5. It says, ask a partner to spell the following information and write it on the spaces. No, eso no lo vamos a hacer, ¿ok? No vamos a leer nada. Dice, your teacher's name. Vamos a responder, pero lo haremos de esta forma. Vamos a poner, así como lo pondré aquí, yo observe. Observe. Ok, así como está ahí. Ok, my teacher's name is, ok, el nombre de mi maestro es, ok. Plutarco. 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 Qué feo es el nombre. Qué feo es el nombre. Por acá una persona, les comento eso de nombre, es bien raro. Una persona bueno, una mujer y hombre se casaron acá. El apellido de la mujer era Calles, ¿ok? Y el apellido del hombre era Reyes. Cuando se casó le quedó Calles de Reyes. Súper, súper. Buena combinación. Buena combinación. No, aquí está cerca de un lugar que se llama Izalco. Hay nombres bien, bien raros. Entonces, el hombre es apellido Telule y ella es Najo. Entonces, cuando ella se casó, bueno, la cosa, la combinación quedó Telule de Najo. O sea, más perdido que saber que no hay Hernández, no hay Reyes. Es Telule de Najo. O si acaso encuentran uno así, no se casen con él. Ok. O con un Sagastume. Justo iba a decir Saragán. ¿Cómo, cómo? No, es sí. Cigarán. Ah, ok, perdón, eso. ¿Se proviene de cigarra o qué onda? No sé, la verdad. No sé. Ok. Respondamos la pregunta, son 4. En la 3 y la 4, 3 y 4 le cambiamos el nombre, pongámosle un nombre específico, acá, ¿ok? Ok, Miguel, pongámosle Atilio, Henry, Julio, Javier, René, etcétera. Cualquier nombre, ¿ok? Y luego ponemos el apóstrofe y la posesión de lo que aparece ahí, ¿ok? Occupation, last name, or the name. ¿Ok? Paniagua. Hey, es cierto. Ok. That's weird. Bueno. Okay.
Terminamos, yes, did you finish? Was about to end the meeting. Weird. Did you finish? Terminamos? Okay. Si terminamos, if we finish, let's continue with part 6. Si concluimos con esa parte 5, sigamos con la parte 6. Es fácil. La parte 6 es muy fácil. Okay. Dice, fill in the blanks with the classmate's information. Dice, rellena los blancos o los espacios en blancos con la información de un compañero. Puede ser alguien conocido, okay. No tiene que ser de un compañero, puede ser alguien más, familia suya o algún amigo suyo, ok. As long as you complete the information, no problem. Teacher. Yes. What is boss name? Boss name. Bosses. El jefe. Bosses. Jefe. Thank you.
Pues, terminamos, sí. Number six. Después de la clase se queda Dionelli. Ok. Para que le explique de dónde proviene el nombre. Proviene de mi mamá y de mi papá. Vamos a ver. Let's share. Vamos a compartir la primera parte 5. Carlos, no sé si puedes compartir. La parte 5, Carlos. Lo que usted tiene. Solo era de complementarlo, ¿verdad, teacher? Sí, sí. Solo de complementar, ok. Ya tengo sueños, Franco. Ok. Bueno, yo le puse acá, como dice, my teacher name is, le puse Miguel. Mm. Ok, y cuando dice que es classes name y la ocupación, professor. Luego habla de your class name, o sea, como es, ¿qué es la clase? ¿De qué trata la clase? Pues inglés. ¿Cuál es el nombre de tu compañero? Ah, de mi compañero. Ya había puesto. Puse José antes, pero después le puse inglés. Entonces sería José, sería un nombre. Sí, sería my classmate's name. José. El nombre de mi compañero es José. My classmate's name is José. Y el último compañero es el otro, last name. Last name. Last name es el apellido. Apellido. El apellido. Puse apellido Girola. Ok. My classmate's last name is Girola, digo, ¿verdad? Girola, sí, correcto. Girola, ok. Muy bien. Sí, pues sí lo tengo. Thank you very much. excellent. Dionelli, comparte lo que usted tenga. Parte 5, Dionelli. Ok. My teacher name is Mauricio. Perdón. También Carlos cometió el mismo error. Es teachers. La S se pronuncia, ¿ok? Teachers. Sí. Okay. My teacher's name is Mauricio. Uh-huh. Okay. A classmate occupation. Puse, entendí que la pregunta se refería a las ocupaciones de mis compañeros, ¿sí? Ok, entonces puse
psychologists and teachers and engineers and lawyers. Okay, okay. Classmates' names. And classmate name is, for example, Alessandro. Okay. And number four, a classmate's last name is Tereson. Okay. Okay, there you go. Perfect. Thank you very much. Vamos aquí abajo. Marcos. Parte cinco, Marcos. Your teacher name. My teacher name is Ricardo. Your classmate name is English. Classmate occupation, yo le puse igual English. Teacher, lawyer, secretary, doctor. Classmate last name is Urrutia. Okay. Ese es el apellido, ¿verdad? Apellido, yes. Okay, okay. Guys, we do not have more time. Now tenemos más tiempo. Okay, we have finished. Now, let me update the attendance. Déjeme actualizo la asistencia y luego, pues, partimos a dormir. All right. Alba Luz Quijano Velázquez. Present. Atilio Ernesto Castillo. Present. Carlos Humberto Villalobos Alfaro. Present. Leonel Guadalupe Castro Sagastume. Present. Edson Stanley Calderón López. Eduardo Andrés Galeano Flores. Creo que no estuvo. Okay. Edwin Giovanni Blanco Mejía. Present. Eric Oswaldo Herrera Calderón. Present. Josefa del Carmen Campos Meléndez no estuvo. José Miguel Maza Orellana. Y estoy. Juan Antonio Elías Flores. Present. Luis Miguel Cordera Enríquez. Present. Marcos Vidal Umaña Umaña. Present. Nelson Orlando Tejada. Present. Pedro Alexandre Osorto Sánchez. Present. René Alessandro Tereson tuvo internet problems. Ronald Javier Jovel Alvarenga. Present. Sara no estuvo, tampoco estuvo Suleima. Henry Alberto Pérez Rosales. I'm still here. And Julio César Batres Rivas. Present. Okay, people. Hemos concluido. Thank you very much for being here. Gracias a todos por estar acá en la clase. Okay, ha sido un placer. It has been a pleasure. Okay, and guys, I will see you tomorrow. I will see you tomorrow. All right. Que descansen, que duerman bien, que descansen mucho, mucho, mucho. Y mañana otro día, otra oportunidad. Y recuerden, la plataforma tiene que estar al día, el día de mañana o el día sábado a más tardar a las 8 de la mañana. ¿Ok? La sección 1 completa. Sección 1, ¿ok? All right? Okay. Have a good night. Okay, people, have a good night. Okay, yeah. Que descansen. See you tomorrow. Bye. Bye, guys. Hello. Thank you. Bye-bye. Good night. Sorry.
Hello, Yuneli. Hello, aquí estoy. Okay, excellent. We are here to clear any confusion or complications that you might have. Estamos acá para poder aclarar cualquier duda, okay, confusión de los temas que hemos visto o de cualquier otro tema que usted quiera preguntar. Okay? Yes, que sí. Okay, excellent. Pregúnteme. No son muchos ni muy complicados, más que todo sí del día de ahora. Por ejemplo, cuando estábamos en la parte de los saludos, me quedó la pequeña duda sobre si, vaya, en la parte de how are you, okay, tenemos how is it going, how do you do, how are you doing y how's everything. Si alguien me pregunta how is it going, yo puedo responder cualquiera de las opciones de respuesta como ejemplo que vimos ahora, o específicamente tengo que responder it is going well. Depende cómo le esté yendo. Okay. Usted puede decir it is going well, como le puse ahí, o le cambia el well es bien en español, okay. Le puede cambiar el well para otro, puede ser bad, horrible, horrible, okay. Awful. Okay. Yes. Yes, sí. No, pero vaya. Mi pregunta es entonces en este caso si me pregunta how's everything, yo puedo contestar it is going well. Sí. Sí. Sí, sí. Okay. Entonces las opciones de respuesta son para también cualquier pregunta, de cualquier forma que me lo pregunten. Se podría decir que sí. Yes. Okay. Ok, también luego en los possessive adjectives, estábamos en los I, you, he, she, we, en they, el possessive adjective sería there, pero yeah. En español se me escapó a qué se refiere. Por ejemplo, estábamos diciendo que mine es mío, your tuyo, suyo o de usted, y así. Ok. En el caso de my es mi en español. Mi. Ok, lo pongo de acá. Uy, perdón. Ok, en el caso de estos tres que están acá, que he seleccionado, her, his, and its, significan su en español. Bueno, también incluyamos este. Okay, esos cuatro que están ahí que había seleccionado, no puedo seleccionar bien. Aquí lo voy a hacer. Ya. Esos que están seleccionados en español significan su, pero depende de la persona que estén usando o de quién esté usando para posesión, okay, para propiedad o para relación. Her. Teníamos his, suyo de él, her, suyo de ella, it's de esto, eso, suyo, esto es suyo, eso es suyo, ¿verdad? Okay. Y they. Ok, vamos. El her, he, como le digo, los tres significan su. Los tres significan su, pero her es su, pero posesivo para ella, su de ella, ok. Puedo decir yo, este es su teléfono, ok. This is her cell phone. Este es su teléfono de ella, ok. Her cell phone. Igual, he significa su también, ok. Pero es su de él, ok. Su de él. Al igual que it significa su, pero su de un animal, ok. De un animal. En este caso, yo puse el ejemplo, el perro come su comida, ok. ¿Y de cosas no? También de cosas sería. ¿No? Sí, ¿verdad? Okay. Puedo decir yo, the restaurant has its own bar. Ok. El restaurante tiene su propio bar. Ok. Luego tenemos there, que también es su en español, pero en este caso es su de ellos. Ok. Su de ellos. Por ejemplo, yo puedo decir, this is,
Puedo decir yo, ese carro es de ellos o ese es su carro. Ok. That is their car. Ok. Ese es su carro. El their se refiere a su carro, pero su carro es de dos personas. Ok. De ellos. O de ustedes también aplica. Si decimos de ustedes, ese sería your. Ah, ok. Ya sería yo en este caso. Acá, este que está acá. Yo, ok. Para ustedes y para ellos. Ok. Y la última consulta solamente sería en la donde estábamos con la apóstrofe. Uh-huh. El paso número 3, me perdí un poquito. La tercera, ¿cuál es la tercera? No, perdón. La tercera condición. Estábamos en la primera que se adhiere para los plurales de los nombres, singular, nombres y sí. La segunda. Uh-huh. No recuerdo muy bien eso. Creo que de los nombres de con S, ¿no? O era la cuarta. Sí, sí, sí. Nombres con S, la verdad. Los que llevan S. Uh-huh. Aquí lo pongo. En ese caso, bueno, aquí lo voy a mostrar. Se lo comparto. Eso no está en el libro. Es que en el libro se está solamente la ¿cómo le podría decir? Eso, la regla. Solo le muestran la lo general y no se van a lo específico. Okay. Eso es lo que se me decía, ¿verdad? Sí. Básicamente, cada nombre que termine en S, usted tiene dos opciones. Uh-huh. O usted no le agrega la comita y lo deja así, o le puede agregar la comita y la S. Ambas son correctas y ambas es lo mismo. ¿Ok? Y se pronuncia y se agrega, en la pronunciación se agrega una extra S, como que diga dos Carlos, ok, Carlos es. Carlos es, ok, Marcos es. Es como que está diciendo que hay dos Marcos, pero no, solo es uno, ok. Luego la posesión. Marcos es, Lucas es, Jeremías es, Ulises es y Luises es. Y es una regla gramatical obligatoria. Sí. Sí, prácticamente. Pero cuando vamos a hablar en plural. No, ese es singular. Siempre. Ese solo es uno. Pero con los de posesión, ¿verdad? Aquí solo es uno. Ok, recuerde que esa apóstrofe y esa S solo es más que posesión, que significan de. Para decir el carro de Carlos, el juguete de Marcos, así. Uh-huh. Puedo decir, okay. ¿Qué puedo decir? Carlos's car is blue. El carro de Carlos es azul. Carlos's car is blue. Okay. Entendido. All right. Perfecto. Entonces, perfecto. ¿Más dudas? No, por el momento no. Preguntas existenciales. Okay. Muy bien. Yo puedo ayudarle con sus dudas existenciales, a la orden. No tengo ninguna. Okay. Qué bueno, ok. De momento. All right, muchas gracias. Well, si no hay preguntas, vamos a dormir ya. Es hora de dormir. Okay. Muchas gracias. Feliz noche, descanse. Gracias igual a usted, ok. Cuídese mucho, buenas noches. Gracias igual, nos vemos.